Mire, de hecho no hay tal reducción, más bien lo que hay que puntualizar muchísimo, efectivamente tiene usted toda la razón, los 4.489 millones que da el Congreso, que se publicaron en fechas recientes, no es el único presupuesto con el que opera la Secretaría de Salud. Recordar que una fuente de financiamiento importante y vaya, nada despreciable y más, más numerosa en cantidad es lo que proporciona la Federación como presupuesto, lo cual entre los dos presupuestos estaremos hablando de que son 7.900 millones los que estaremos operando para todos los servicios que integran la Secretaría de Salud en el año 2016, que si lo comparamos con lo que se tuvo en el año 2015, estaríamos prácticamente igual. La otra gran ventaja es que de acuerdo a necesidades propias del Estado, si se documenta de manera fehaciente, se tiene la oportunidad por parte de la Federación de hacer una solicitud de ampliación en alguna de las partidas. Pongo el ejemplo de chikungunya. Se viene la amenaza del posible virus del Zika, que ya se tuvo el primer caso o los dos casos primeros en la República Mexicana. ¿Podría Michoacán tener algún caso? Sí. Y habría que reforzar la fumigación, la descarcharización y todo lo que se relaciona con esto. Sí, ahí es donde se aplica una amenaza en salud pública. Tenemos la oportunidad de solicitar una ampliación presupuestal para lo que ya recientemente se otorgó. IM Noticias.